Vamos a ver estas imágenes que este mediodía habíamos mostrado a toda la población de lo que ha pasado en una esquina, la esquina de la avenida Manco Cápac. ¿Ve usted? Claramente usted puede decir, en plena esquina y unos pasos más adelante, personas que están siendo atracadas, dos atracos al mismo tiempo en este lugar. De cómo se han grabado estas imágenes, miren, estas personas que estaban ahí justamente con estos malentretenidos toman este radiotaxi, ¿sí? Se nota que es un radiotaxi, suben ahí dos personas más y serían justamente aquellas que estaban atracando en esta esquina. Estas imágenes han sido grabadas por una cámara GoPro que, bueno, por esos azares de la vida estaba pasando justamente por este lugar, pero conversando con la población y la población que también nos ha escrito, vea usted, nos han señalado que esta esquina es tan peligrosa, no hay seguridad y estos malentretenidos pues abundan y están ahí a la casa para tratar de sorprender a cualquier persona que está pasando por allá inocentemente. Bueno. A ver, déjame contarte también, Miriam, que después de estas imágenes que les hemos mostrado de forma exclusiva, por supuesto, se han tomado las acciones necesarias por parte de la policía boliviana. Sí. La policía boliviana ha comenzado a hacer el rastreo, ha identificado a este vehículo. El vehículo. Sí. Y se ha logrado capturar al chofer de este vehículo y, por supuesto, retener o secuestrar el vehículo que ustedes están viendo en imágenes. De ahí es el punto de partida para esta investigación y saber si estaba implicado o no el chofer de este radiotaxi. Muy bien. ¿No? O, en todo caso, conocer por lo menos detalles de a dónde fueron estas personas, dónde las dejaron, conocer algunos detalles de cuántas edades, si eran de nacionalidad boliviana o no. Hay bastante que investigar. Lo cierto es que ya hay una primera captura, que es el chofer y también el secuestro del vehículo. Pues de noche más que todo, no hay caso de salir. Estamos inseguros aquí, la policía pasa una vez al día. En las próximas horas se está desplazando ya lo que conlleva la inteligencia y el desplazamiento de investigación. Esperemos tener resultados satisfactorios. Coronel, hasta nuestra sala de prensa ha llegado este video en el que se ve a delincuentes que están atracando en el sector de la Manco Cápac. Están armados con cuchillo, algunos siempre están con cuchillo. Ya tengo miedo yo también de apoyar a la gente, digamos. La gente dice, ayúdenos, pero no puedo porque a mí también corro riesgo de que me hagan algo. La delincuencia corre en sí por toda la noche, toda la madrugada. Y nadie se puede meter porque andan armados los jóvenes, ¿no? Más que todos los extranjeros y, bueno, mezcla de bolivianos. Manejan cuchillos, armas blancas, hasta armamento. Una circunstancia lamentable que se ha propiciado a partir de ciudadanos que simplemente están circulando y estas personas aprovechando probablemente el nivel de proporcionalidad porque se ve varios ciudadanos involucrados, inclusive probablemente el conductor del motorizado. En las próximas horas se está desplazando ya lo que conlleva la inteligencia y el... En menos de dos horas la policía boliviana logró dar con el vehículo, el que se observa en las imágenes donde cinco personas al menos abordan luego de robar varias pertenencias en la avenida Manco Cápac, muy cerca a la Plaza Egin. Las investigaciones continúan para establecer si el conductor es o no partícipe del hecho que usted observó en las imágenes. Y se logró la detención del vehículo que posiblemente tenga relación con el hecho del robo agravado suscitado en la avenida Manco Cápac por inmediaciones a la Plaza Eguino. La situación jurídica del conductor se encuentra a conocimiento del Ministerio Público y se va a determinar en las siguientes horas. ¿Él ha manifestado algo al momento de su aprehensión? Todavía seguimos con las investigaciones preliminares. Se está tratando de sacar mayor información para dar con los autores del hecho. Ahí está viendo usted esas imágenes. A ver, John, realmente es que es muy llamativo, ¿no es cierto? Atracan, son las 9 de la noche, tampoco es muy tarde. Hay gente. Hay gente todavía caminando, hay tiendas. Pero
Ahí está, es el momento en que asaltan a esta persona, sí. Le quitan sus pertenencias. Y están tomando el vehículo. De la moto que capta mediante su cámara GoPro, sí. Puede identificar al vehículo, se da incluso la vuelta en la cámara, sí. Para poder rastrear o en todo caso captar la imagen. Y un dato más, quienes abordaron el vehículo serían dos varones y dos damas. Dos damas, dos jóvenes. A ver, estas son las imágenes que realmente nos han impresionado. No hay seguridad alrededor, no se ve policía, pero sabe, los vecinos están atemorizados. Bueno, pero sobre eso todavía se genera información. Ha señalado de que el vehículo ya está retenido y lo hemos mostrado. Así es. Está en indagaciones el chofer. El conductor está ya... fue llevado hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Va a haber una investigación. Se tiene que saber dónde fue el destino final de estos, de estas personas, varones y mujeres. Y está indagando la policía si tiene alguna relación con estos malentretenidos. Correcto. Graciela Rec está en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y nos va a dar detalles de qué es lo que ha pasado después del accionar que ha tenido la policía boliviana. Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, amigos del país, muy buenas noches. Les tenemos noticias de último momento y bastante importantes. ¿Ustedes recuerdan la esquina de la delincuencia? Justamente esta nota que nosotros les presentábamos a cargo de nuestro compañero Federico Camacho, evidenciando a través de unas cámaras de una GoPro, que nos llama bastante la atención, cómo es que delincuentes hacían de las suyas. Pero ojo, presten mucha atención, porque una de estas personas acaba de ser detenida por la policía. Me encuentro con el mayor Godoy, jefe de la División de Propiedades, porque no solamente es esta persona, sino también hay otros involucrados. Mayor, muy buenas noches. Por favor, infórmenos acerca de esta persona, de qué nacionalidad es, se conocen antecedentes. ¿Cuál es la información? Muy buenas noches. Una vez recibida la denuncia por parte de su medio de comunicación, hemos realizado los diferentes operativos, hemos logrado en horas de la tarde identificar el vehículo, lo trajimos a oficinas de la FECHC, se ha secuestrado el vehículo, posteriormente nos hemos dirigido al lugar donde ha sucedido el hecho, hemos realizado el patrullaje selectivo por la zona, hemos hecho la indagación, algunos centros, algunos lugares donde puede estar este señor o este grupo de personas, y se logró identificar al señor Joender Maldonado Yepes, de 21 años de edad. Es el nacido en Venezuela, pero criado y formado en Colombia. Él es, por las señales características, las señas características y la vestimenta, él es uno de los autores de este hecho delincuencial. Correcto, mayor. Y ese es un detalle que nos llama bastante la atención. Ojo, ustedes ven en el video y de seguro en nuestra pantalla dividida lo están mostrando, cómo es que esta persona tiene un peinado muy particular y la vestimenta. Él se encuentra con las mismas características y eso, por supuesto, favoreció en todo el rastrillaje que realizó la policía. Bueno, tenemos que ver la calidad de las imágenes que fueron proporcionadas y eso ayudó bastante en que podamos identificar este sujeto y traerlo a oficinas de la FELCC para ponerlo en conocimiento del Ministerio Público para que corresponda lo que en ley corresponde. Ahora, mayor, por favor, le pido si me acompaña. Este es el radiotaxi que estaban utilizando estos delincuentes. No solo operaba la persona que acaba de ser traída hasta la FELCC, sino también estaba el taxista, unas mujeres. ¿Qué más se conoce al respecto y qué declaró el taxista? Bueno, estamos todavía en el proceso de investigación, se están realizando las actividades investigativas y todavía no se tiene de mayores elementos. Todavía estamos en procesando la información y queremos dar con los otros autores. Correcto. Bueno, han visto un trabajo realmente oportuno, arduo el de la policía, tras que nuestro medio de comunicación ha dado a conocer estas imágenes de la esquina de la delincuencia, así la hemos denominado, cómo estas personas operaban y bueno, ha sido cuestión de horas para que estas personas, el taxi, uno de los involucrados, ya se encuentren en dependencias policiales. ¿Alguna consulta en estudio, compañeros? No, ninguna. Graciela, muchas gracias. Lo que sí vamos a observar, Miriam, es justamente eso, las imágenes que veían en la parte izquierda de su pantalla. Cuando baja este de nacionalidad colombiana, dijo, escuché sí, bien perfectamente este el momento en el sí. Que ha sido aprendido y llevado hasta celdas de la FELCE. Vamos a escuchar el audio propio porque Graciela Reque intentaba hablar con esta Exacto. persona que ha sido llevada hasta dependencias de la FELCE. Le hacía preguntas, pero a ver, mejor escuchemos lo que pasaba. Muy en ese... reacio el hombre Correcto. Para responder. A ver, vamos a escuchar. Trataba de decir algo. A ver, escuchemos. Las cámaras se captan.
mirar. Cámaras te captan. ¿Y para qué quieres que me cojan? ¿Qué hacías ahí? Es que acá yo estaba haciendo algo. ¿De qué nacionalidad eres tú? ¿Tú de dónde vienes? Me dan permiso que rata no soy, el único que puedo decir. ¿Tienes antecedentes, no? No tengo. Bueno. Ahí está. Bueno. Dice que no tiene nada que ver con esta participación en este asalto que se ha generado y niega de tener algún tipo de antecedentes. A ver. Pero vamos a ver. Una vez más. Ahí está. Es el que está adelante. Toma justamente el asiento que va. Abre la puerta. Atrás, sí, atrás, en la parte derecha. Correcto. Y ahí hay dos personas de sexo femenino. Dos jovencitas. Que ingresan también al vehículo. Vamos a mostrarle una vez más. Se la vamos a describir. El vehículo está avanzando y la persona que usted acaba de ver en imágenes que ha sido llevada hasta la FELCE aparece en este preciso instante. Así ¿cuándo? El aprendido nos dicen que ya era buscado por la policía boliviana. Ah, por eso quiere decir que ya tiene un prontuario. Así es. Ahí está. Esta persona de color negro cruza al otro lugar y el que abre la puerta en este instante es, con franjas amarillas en los brazos, es el súbdito colombiano que está prendido ahora. Está prendido ahora y está en las celdas de la FELCE. O colombiano, perdón, súbdito colombiano, que es... A venezolano, nos están confirmando que es ciudadano venezolano, pero vivía en Colombia. Ah, bien, ahora sí, tenemos más clara la figura. Más claro el panorama, ahí está. Mira, son cuatro. Uno, se identifica claramente a cuatro personas que estaban atracando, ¿no? Falta capturar a una y las otras dos personas de sexo femenino también. Bien. Vamos a estar pendientes de qué dicen las investigaciones, pero a ver, a pedido de los vecinos, la policía tiene que hacer mayor vigilancia en estos lugares donde hay bastante comercio, como ustedes lo están viendo. 9 de la noche ha ocurrido estos dos atracos y ustedes lo han visto justamente a través de Al Día.